El rápido actuar de bomberos permitió que el fuego no continuara propagándose hacia la cancha sintética principal. Millonaria pérdida para el club, de hecho, habrían solo seguros parciales comprometidos en el caso del gimnasio, un recinto que era utilizado para diversas actividades tanto deportivas como recreativas y que en solo minutos quedaron reducidas a cenizas. Ahora se está a la espera de los resultados que arrojen los peritajes para determinar cuál fue la causa del siniestro. El primer carro que llegó al lugar se encontró con el edificio completamente envuelto en llamas. Por lo que se elevó la alarma de incendio para pedir recursos adicionales a fin de evitar que se propagara hacia el resto de las instalaciones de estos campos deportivos. Lamentable ver después de tanto esfuerzo que se ha realizado para tener lo que tenemos, la infraestructura, los camarines, el techado, el restaurante. Es muy lamentable, nosotros llegamos anoche como a las 12 de la noche de Curicó, que fuimos a jugar también por las divisiones menores. Estaba todo normal, estaba todo tranquilo,